Estamos en la exposición Treno de Jesús Hernández Verano. Acabo de verla. Primero la conocí a través del relato de Jesús, a través de las fotografías, a través de los textos que intercambiamos y todo el trabajo que hicimos como para poder abordar el trabajo, para poder entender el espacio, para poder entender el contexto, para poder encontrar un lugar, esas ideas que encajaran con ese espacio. En una situación a distancia, en una situación telemática, una situación fuera de la experiencia, digamos, 360 que puede darte el cuerpo en relación a un lugar y a una serie de obras. Y ayer pude descender al sótano del almacén, estar aquí en el aljibe y poder bueno, tener una experiencia muy distinta con las obras y ver aquello que había estado de alguna manera intuyendo, ¿no? Y bueno, me encontré con una exposición sumamente atractiva en el sentido de cómo cada elemento, cada decisión, cada material habitaba un espacio y permite que lo podamos recorrer, ¿no? Es un trabajo sobre la sensibilidad, que es una palabra que a veces no sabemos en qué lugar encajar, pero creo que las obras de Jesús pueden ayudarnos a encontrar un lugar donde encajar o qué hacer con ello. Es un trabajo también donde las ideas, las narraciones, lo que despierta ese interés o esos temas que despiertan cada cuestión están de alguna manera atravesando cada elemento, cada objeto. Es un trabajo también sobre las posibilidades de la escultura, qué tipo de escultura podemos abordar con determinados temas. Es un trabajo también sobre que puede dar cuenta cómo construir una abstracción con un recorrido narrativo o un recorrido sumamente afectivo y sensible, en el cual no necesitamos saber de en qué consiste ese relato o ese recorrido para poder encontrarnos o encontrar algo en esas obras. Y es una obra absolutamente situada, que eso también es un elemento importantísimo, ¿no? No son piezas en un lugar, sino piezas en ese lugar, piezas que habitan ese lugar y que lo resignifican, lo acompañan, lo extienden, generan una posibilidad de percibirlo de una manera sumamente personal e íntima. Así como esas obras y esas ideas de Jesús son íntimas y personales, pero hay algo, cuando uno lo recorre, hay una intimidad o un silencio agradable, si se quiere, ¿no? Nada incómodo, que permite que uno pueda, bueno, recordar, percibir, un poco ir en ese recorrido de experiencias en relación a los espacios que todas las personas tenemos. Soy Jesús Hernández Verano y esto es Treno. Treno es una contraseña, es un salvoconducto, una manera de invitar al observador a que penetre en esta exposición, ¿no? Una exposición formada por un tejido de múltiples capas. Esta contraseña, este shibboleth, que forma parte de una experiencia, de un acto privado compartido a través del arte para cualquier espectador, es una llave que perfora la memoria, un espacio que deja hueco, un espacio por el que se puede atravesar al espectador, una invitación a este espectador, a ese observador que descienda por estas escaleras y se encuentre con esta obra que, por ejemplo, tengo a mis espaldas, ¿no? El no me toques y el no me leas, ¿no? Un viaje, una topografía, una incitación a un traslado. Realmente, trenos viene del griego trenos, que significa lamento. Lejos de aparentar o de una mera lectura sobre el duelo, lo que quiero es que el espectador observe
esté atento a esta multiplicidad de capas, a esta multiplicidad de significados, ¿no?, con los que trabajo, en una red tupida de conceptos, de alegoría, donde los materiales, donde las formas, donde la disposición de los mismos, ¿no?, cobra sentido. Una casa que es la casa de la morada del ser, ¿no? En ella, la parte más importante para mí de todo el proyecto son los aljibes, ¿no?, que dan nombre a la propia sala, ¿no? Dos aljibes que se ha trabajado como dos instalaciones ex profeso, creadas in situ, ¿no?, con aquello que la teórica Rosalind Krauss, ¿no?, habló como sitios específicos. Efectivamente, tanto Treno como Metoikesis son las dos instalaciones que tenemos aquí en el almacén, ¿no?, y jugando con la propia ausencia, ¿no? Treno es la constatación de un cuerpo que se ha ido, ¿no?, un cuerpo amado, un cuerpo deseado que se ha ido. En esa ausencia, el elemento de la casa que falta es el agua. En esa ausencia que es el agua, los elementos constitutivos de la instalación se crean a partir de esa ausencia, de ese elemento que falta. En Metoikesis, en la sala más grande del aljibe, está depositada 850 kilos de sal. La sal, como sabemos, es la petrificación y evaporación del agua. Esa agua que no está, forma parte del sustrato, ¿no?, sobre el que está depositada la obra. Humus viene deriva de la palabra humilde. Humilde significa a ras del suelo. Tanto Treno como Metoikesis, las piezas están a ras del suelo. Es una cosa trabajada expresamente. Hay una significación expresa para trabajar el suelo, ¿no? En esa ausencia que decía anteriormente del agua, se forma la sal. La sal es un elemento sanador. La sal es un elemento conservador. Pero también la sal es un elemento de muerte. Lejos de aparentar una negritud, también es un canto a la vida. Metoikesis viene de Sócrates, es una palabra que significa el traslado del cuerpo de un sitio a otro. Aquí se ha trasladado ese cuerpo, dos conjuntos de sábanas depositadas una sobre otra con un número apropiado, sustentan y aguantan el peso de unas tablillas de cerámica que previamente también han sido perforadas, incisos, con laceraciones, con presión, para después depositarla en el horno, en el calor, en el fuego. Hay una poética de la calcinación, hay una poética de la metamorfosis, del cambio de un estado a otro. El material de la cerámica, el barro, ha sido moldeado, ha sido esculpido, ha sido alargado, cortado, amasado, para constituirse en otro elemento que ha sido el fuego, para trasladarlo y convertirlo en blanco. La sala de Metoikesis es una sala, es una invitación a un traslado, a un paso más allá. El blanco es más que blanco. Aquello que hablaban los místicos, que hablaban los poetas, que hablaban incluso los cineastas, ¿no? La palabra de Dreyer, esas sábanas colgadas, ese cuerpo, esa idea, esos ojos blancos de Juana de la Cruz, ¿no? Donde Dreyer, esa imagen hipnotizante de esas lágrimas y esos ojos que se quedan en blanco, ¿no? El blanco no visto, ¿no?, de María Zambrano, ¿no? Este viaje que el espectador lo hago conducir bajando unas escaleras, bajando a otro plano, un plano aún más bajo de la casa donde mora el ser, ¿no? Y al mismo tiempo la elevación del blanco espiritual,
el blanco que se escapa por ese agujero que tiene el propio aljibe. Contrariamente, en contraposición a esta instalación, se encuentra el treno. El treno está formado por 64 piezas hexagonales. Y a modo de depositario de ese cuerpo ausente, en esa alfombra de ceniza, que como el pensamiento iranio, habla de un jardín celeste, de un lugar que no es el lugar donde vemos. Los espejos que están colocados encima de los hexágonos nos invitan a que ese cuerpo, ese yo, ya no se encuentra aquí, está en otro lado. Se ha trasladado. El basalto, la escayola, la sal, son los elementos, junto con la ceniza, son los elementos constitutivos de esta instalación. Y es una instalación que da título a Treno. Una muestra de trabajos recientes, de piezas diversas, en las que el artista utiliza materiales tan variados como pueden ser el caucho, la seda, la madera, la sal, el basalto y múltiples materiales, todos ellos vinculados con lo natural, con lo profundamente corpóreo, de tal manera que el sentido, de alguna manera, de la muestra tiene que ver con la reflexión sobre el cuerpo, sobre la ausencia, sobre el cuerpo de dolor, el cuerpo de deseo, y la muestra nos conduce, nos invita a una especie de viaje, un recorrido que es al mismo tiempo físico e interior, que podríamos vincular con las diferentes fases de la transformación alquímica. Aunque esta sería solo una de las posibles lecturas, la pieza central, digamos, que da título a la exposición Treno, consiste en 64 hexágonos de diversos materiales, tanto escayola como basalto, algunos de ellos cubiertos por espejos. Uno de los hexágonos está hecho con sal. Y el suelo de la pieza está cubierto por cenizas, ¿no? Por arena, ¿verdad? De tal manera que viene a ser una reflexión sobre las posibilidades del cuerpo frente a su propia desaparición. Dos piezas que contemplamos aquí, a mi izquierda Descendimiento y a mi derecha Himnos, trabajan también con este sentido, ¿no? Descendimiento tiene mucho que ver con la imaginería cristiana del descendimiento de la cruz, ¿no? En tantas obras, desde la Edad Media hasta el Barroco y posteriores, y juega, como ven, con la madera y con el oro, de tal manera que el oro como material reflectante de alguna manera sublima esa idea del cuerpo muerto que es descendido de la cruz, ¿no? La pieza que está a mi derecha, que sería la pieza titulada Himnos, se compone de tres tubos metálicos, de dos de los cuales cuelga una especie de figura con forma de cuerpo formada por caucho y un tejido, ¿no? El caucho y el tejido de alguna manera se funden el uno con el otro y forman un vacío que representa al mismo tiempo ese cuerpo ausente, ¿no? Junto a ellos tendríamos el tercer tubo del que cuelgan tres garfios. Es una pieza de gran intensidad
y que representaría también ese cuerpo desgarrado, aunque no está visible, pero el espectador puede perfectamente imaginar el desgarro, incluso la sangre que ese cuerpo desprende una vez sacrificado de alguna manera, ¿no? Junto a estas piezas hay otras como la titulada Planto o la última de las piezas en el segundo de los aljibes del espacio del almacén, que se titula Metoiquesis, formadas también por sábanas o por pañuelos o por piezas de bronce que representan piedras, de tal manera que nos encontramos con una diversidad asombrosa de figuras, de representaciones que están siempre produciendo líneas de sentido que son como líneas de fuga, de tal manera que el espectador se somete aquí a un proceso casi de transformación espiritual, ¿no? Así que no solamente estoy muy feliz de poder acompañar al artista Jesús Hernández Verano, con quien ayer estuvimos conversando sobre la exposición, sino que invito a todos aquellos que quieran venir y recomiendo muy encarecidamente visitar Treno. Seguiría caminando solo para sentir el sonido. Es muy impresionante lo que pasa cuando uno puede descender y ver las piezas más de cerca, porque no solo empiezan a aparecer más orificios, más espacios donde mirar, más ojos bordados de oro, sino porque la proximidad de estos dos espacios se une, ¿no? Y uno puede claramente empezar a ver cuerpos horizontales, cuerpos desplazados o cuerpos tirados sobre la superficie. Entonces, eso que parecía un mantel, una tela, claramente una tela de un lienzo, claramente empieza a ser una sábana, una colcha, algo que cubre una cama, y en una cama hay cuerpos y en esos cuerpos hay comunicación y hay dos. Entonces esa cuestión de que estén dos, que estén separados y unidos y que se empiecen a unir a partir de lo que despierta cada elemento, es algo realmente fascinante. Y este entorno tan, tan íntimo, esta cuestión abovedada que tiene, remite muchísimo a eso. Y luego también este sonido de la sal, de esa experiencia tan, tan particular que es caminar o imaginarse caminar por unas salinas, ¿no? Pero sí, bueno, creo que todos tenemos la experiencia de caminar sobre la arena, en esos momentos donde la arena está más dura y hay como un crujir y uno toma conciencia del peso del cuerpo sobre esa superficie. Y hay algo también muy, muy interesante del espía o de mirar a través que tiene el orificio de la pieza, esta idea de mirilla, de mirar, ¿no?, a través de la mirilla de una puerta o encerrarse de niño en un ropero, en un armario, para mirar esa escena que pasa del otro lado. Hay mucho de facilitar la imaginación más que facilitar un espacio para mirar. Creo que el punto de la obra está más ahí, en esos lugares que nos permiten imaginar un ver, si se quiere, más que ver. Y luego hay también, es imposible no pensar en un sudario, ¿no?, en esas imágenes que todas de alguna manera retenemos de las visitas a los museos, de las visitas al Museo del Prado especialmente, y pensar en ese manto que cubre un cuerpo especial, un cuerpo particular, en un momento particular y en un momento único de ese cuerpo.